Muy buenas, youtuberos en general, aficionados a los clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y hoy voy a hacer una visita tipo eyaculador precoz que os traigo este clásico, el Space Invaders 2, ¿vale? La partida dura 4 minutos. Este juego es de Midway, ¿vale? Y es del año 1980, ¿vale? Está hecho para jugar a 2 jugadores. Como veis, la pantalla se puede partir en dos, ¿vale? Es una máquina tipo cóctel. La franja azul es la que compartirían los dos contrincantes. Luego están 2 franjas verdes, 2 franjas amarillas y abajo del todo 2 franjas naranjas, ¿vale? Néstor Acebo tiene una partida que juega con Jorge Cosworth. Juega en la partida a 2 jugadores para darle varios loops. Yo realmente, cuando lo vi, digo, voy a intentar probarlo, voy a intentar meterle un loop porque me gustaría meterlo, porque también hay un Space Invaders parte 2, si no me equivoco. Estoy comentando, estoy buscándolo, sí, correcto, hay un Space Invaders parte 2, ese sí que es de Taito, que pone que es del 79, lo que pasa es que seguramente ese ya no lo pondré. Y bueno, pues como estáis viendo, ¿vale? Si contáis como que la pantalla está partida por la mitad, a partir de la mitad a la izquierda hay 4 ceros, que eso sería mi puntuación, abajo el número de vidas y abajo verían los bloques de protección típicos del Space Invaders. Aquí metemos el crédito. Va a durar nada la partida. Como veis, compartimos el segundo jugador, que es la máquina, intenta, en teoría, dispararme también, pero también puede cargarse a enemigos cuando juega solo. Se ve que esta máquina se diseñó más para el tema de jugar a 2 jugadores que por en sí para el tema de 1 jugador. Y como veis, el sistema de juego es exactamente el mismo. Cambian las figuritas típicas del Space Invaders, no son las mismas. Como veis, el sistema es exactamente el mismo. Intento jugar de la misma manera. Y como veis, pasa por la franja azul, que la habéis visto pasar ahora porque he dejado una franja de enemigos. Una especie de nave que hay que eliminarla lo antes posible porque si no, no para de meter hileras de enemigos, ¿veis? Ahora me la ha matado mi contrincante barra aliado. No sé si realmente el aliado, como le cuenta las vidas, tiene ese número de vidas y cuando se acaba muere, no lo sé. No sé si llega a apreciar en la partida. Porque como ya os he dicho, va a durar casi más la intro que la partida en sí. Aquí ya he perdido una vida. Y aquí ya está. Gracias a mi adversario le doy un loop. Como veis, las franjas de protección se renuevan y cambia el número a un 2. Aquí pierdo otra vida. Y bueno, gente, y era más que nada por enseñároslo. Esta semana va a ser cortito. Me quedan 20 segundos. Así que mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya sabéis que existe una secuela, entre comillas, oficial. Y la semana que viene prometo traer un videito más largo. Un abrazo, gente. Nos vemos la semana que viene.